Buen día, soy Alexis Parada Suárez y les voy a presentar el artículo denominado Modelos de comportamiento y videojuegos deportivos. Como introducción, estamos abarcando el problema de que los estudiantes experimentan emociones negativas en la educación de matemáticas, la situación que se agrava al obtener malos resultados académicos, lo que genera un círculo vicioso entre las emociones negativas que repercuten negativamente en la motivación, lo que disminuye el rendimiento académico. Y luego, si no me va bien, obviamente eso me induce nuevas emociones negativas. Y este círculo vicioso se perpetúa. Este problema es relevante y persiste, ya que afecta a un gran número de personas y produce muchos perjuicios en el ámbito educativo y social, con consecuencias a corto, mediano y largo plazo. La problemática persiste en Sudamérica y a nivel mundial, como lo evidencian los bajos resultados que se obtuvieron en la última evaluación PISA. Abordar este problema, por ende, es relevante y crucial en el contexto educativo y social. ¿Cómo abordamos este, esta situación? Bueno, hemos utilizado la técnica de investigación acción, donde comenzamos por identificar el problema, luego realizamos la formulación de las preguntas de investigación, posteriormente recopilamos y analizamos los datos que nos llevaron a armar, identificar. Y conocer estos modelos de comportamiento que operan y se pueden aplicar a la educación de matemática. Para finalmente proponer la solución. Pero en qué consiste esta solución? Bueno, la solución propone el desarrollo de un videojuego educativo de carácter deportivo, basado en contenido curricular. Pero no solo esto, sino que en el videojuego también están operando modelos de comportamiento. Tres modelos de comportamiento en particular. El primero un modelo de comportamiento emocional, el cual está basado en las teorías de las emociones básicas de Ekman y las ruedas de las emociones de Plutchik y Wilcox y todos los beneficios emocionales y académicos que ofrecen los videojuegos y los deportes en la educación. Así se busca inducir emociones positivas tales como la alegría, la sorpresa, el entusiasmo y la entretención, aumentando el disfrute por el estudio y esto va a hacer que aumente la ejercitación. Lo que, todo esto de las emociones positivas aumenta la motivación, lo que potencia la concentración luego todo esto provocando una mejora en el rendimiento académico y si me va bien vuelvo a generar emociones positivas estoy motivado y me sigue yendo mejor transformando el círculo vicioso en un círculo virtuoso el segundo modelo de comportamiento es el de Fogg que habla de que tienen que ocurrir tres factores para que una persona lleve a cabo un comportamiento básicamente tiene que tener una alta motivación tener la habilidad suficiente para desarrollarla y finalmente tiene que existir un desencadenante. La motivación se abarca por todo el carácter del videojuego deportivo. La habilidad es muy importante de que estén en comunión la, el, el nivel de habilidad con la motivación. Y esto se va a lograr por medio de la progresión didáctica de los ejercicios de matemática que enfrenten los estudiantes y el llamado a la acción, que sería el desencadenante, se va a abordar con las mismas mecánicas de juego por medio de recordatorios, por ejemplo, notificaciones. El último modelo de comportamiento es el de experiencias óptimas, que habla sobre el estado de flujo, que es cuando una persona está en la zona. Y habla sobre esta comunión del nivel de desafío y la habilidad que tiene una persona para abordar dicho desafío. Por ejemplo, si tengo una habilidad baja y el nivel de desafío es bajo, estoy en un estado emocional de apatía, que no es adecuado. Por ejemplo, si mi habilidad es baja, pero el desafío es alto, caigo en ansiedad. Entonces, el objetivo es que una persona tenga una habilidad alta y enfrente un desafío alto acorde a su contexto y realidad y nivel de habilidades. Entonces, entrando en este estado de flujo, ¿cómo se va a hacer eso? Por medio de, de que el videojuego pueda calibrar los niveles de dificultad. ¿De qué? De los ejercicios de matemática. Estar en el estado de flujo potencia las habilidades matemáticas, las emociones positivas, la motivación intrínseca y también la concentración. Entonces, como conclusiones y trabajo futuro, tenemos que el carácter deportivo del videojuego aumenta la motivación y genera emociones positivas. Por otra parte, apoyar esto con modelos de comportamiento va a fomentar la ejercitación en matemática y esa es la clave. A mayor ejercitación, mayor rendimiento y así se genera todo este círculo virtuoso que hemos presentado. Luego, eh, también vemos que el modelo de experiencia es óptimo como el modelo de comportamiento de Hock, van dando forma a la progresión didáctica, es decir, a la secuencia de ejercicios de matemáticas que tienen que enfrentar los estudiantes, de tal forma que se vayan sintiendo exitosos mientras lo están enfrentando. Entonces, tienen que comenzar por ejercicios más sencillos e ir aumentando progresivamente esa dificultad que esté en comunión y en concordancia con la habilidad que tiene el estudiante. Y luego, como trabajo futuro, se propone la investigación de funcionalidades valiosas de las plataformas educativas para replicar estas también en la faceta del videojuego.